Dios le bendiga a esta imagen Yolanda Sala que te saluda en el amor de Jesucristo. Te voy a dar un mensaje aquí de parte de mi Cristo, imitando a Israel. Te quiere decir que nosotros tenemos que imitar a Israel. Esa es la introducción de un mensaje que yo tengo. Este mensaje de los últimos días con profecía sobrenatural. Y enseña la, a probar que Cristo está a punto de retornar. ¿A dónde? A la tierra. A la tierra. O sea, Seitre. Todo el mundo conoce hablar al pueblo de Israel. Pero no hay espíritu de vida en Israel. La mirada al mundo se enfoca en este pequeño país. Quiere decir que por este abnegar a Cristo, hoy en día Israel está sufriendo. A través del Espíritu Santo, Dios se manifiesta con fuerte aliento y seguridad de refugio eterno. Tú eres mi refugio. Me guarda de la angustia como cánticos de liberación y me rodeará. Salmo 32, 7 y se acerca los días finales y dice sí y decisivos para este pueblo de Israel la gente día muy amargo es por vivir esta verdad por causa del parto con el anticristo quiere decir que por no hacer caso y querer acertar al anticristo más que a Dios mismo hoy tienen que esperar y ese pueblo sufre que es el pueblo de Israel parto tenemos hecho con la muerte hicimos Convino con el Seón, el infierno, Isaías 28:15. El capítulo 37 y 1 de Ezequiel comienza con una significativa visión cuando miró al valle y estaba lleno de huesos. El Señor le hizo pasar cero de los huesos, pudo observar el primer lugar que era muchísimo extremo sobre el lugar que estaba sello en gran seco en gran manera. ¿Qué era aquello? Ciertamente que eran huesos secos en gran cantidad, no eran tan importantes ni materialmente muertos, sin condición espiritual. Quiere decir que eran huesos secos y que necesitaban palabra de Jehová. Sí, así mismo, Apocalipsis 3.1. Era el ejército muerto espiritualmente, no tenía vida, estaban lejos de Dios. Como muchas veces hay gente en la iglesia que están lejos de Dios y que no tienen vida y que están muertos espiritualmente, no tienen amor, no aman las almas, no aman a los mismos que están en la iglesia, ni siquiera a los siervos de Dios y hasta los odian. Juan 1.4, porque la paga del pecado es muerte, maldad y vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor. Nuestro Romanos 6.23. Quiere decir eso. Conocemos lo que es muerte espiritual en Israel. Y murió espiritualmente cuando se contaminó los ídolos del pueblo paganos, si usted está en pecado, está como el hueso seco y delante de Dios, usted escapa, no puede escapar de dar fruto porque no tiene vida. Juan once, 25, quiere decir que si estás muerto en tu pecado, no tienes a Cristo Jesús. Y hay muchos que están dentro de la iglesia que están muertos en el pecado, que no tienen a Cristo Jesús en los corazones. Y muchos te juzgan. Y dicen, esa mujer no sabe predicar la palabra. Claro que predicó la palabra. Lo que pasa conmigo es que yo no soy una predicadora que ando dándome pompa a los altares y regando tantos mensajes a los altares en YouTube. Solamente lo que hago es la voluntad de Dios. Le hablo a las almas, me gano a los jóvenes para Cristo. Y hago tanta cosa y aquellos descarredos los traigo a los caminos del Señor. Un bello mensaje que te dejé ahora imitando a Israel, porque el pueblo de Israel está sufriendo hoy en día porque cogió y despreció al maestro cuando estaba entrando que vino un pollino no lo recibieron y a los, a los suyos vino y los suyos no le recibieron quiere decir el pueblo de israel y entonces pues le dio esa oportunidad aquí a los gentiles y los gentiles en vez de aprovecharla se están entrando a puño y a patar <laughs> y no la y muchos ni la quieren quieren um, sentirse este agradecido de lo que dios hizo por ellos y entonces muchos no creemos hay mucho te voy a dar un consejo a los evangelistas y a los pastores a los evangelistas a y los pastores les voy a dar un consejo. Y a los profetas, usted debe predicar la palabra, sí. Y, y no la suya, sino la de Dios. Usted es mensajero, no el, que, el del mensaje. Y usted es el sembrador, no quien cosecha. Y usted es un... Representante, no las autoridades de la de aquí de los Estados Unidos, ni la policía. Usted es un administrador, no es un propietario que usted manda a las propiedades y usted manda a las iglesias y quiere hacer lo que le da la gana con las iglesias. Usted es un lector, no un autor. Quiere decir que es el que está ahí actuando, no es el que tiene la actuación. Usted es un mesero, no es. El, el cocidero quiere decir que usted es el que está atendiendo las mesas no es el que está cocinando en la, en la cocina y cuando usted entienda todo lo que yo le estoy diciendo y comprenda todo lo que Dios me está usando a mí para decirle, entonces Dios le va a traer ovejas o iglesia hambrienta para que para que usted las cuide y Dios te bendiga mucho suscríbete a mi chano Yolanda Salazar TV2. y te deje este mensaje que es de bendición Dios te bendiga más.